otra vez. Vengo con sensaciones encontradas. Final del partido, Bayern de Múnich 2, Barcelona 0. Derrota otra vez contra el Bayern, fantasmas del pasado. Pero creo sinceramente que el Barça ha jugado bien. Esto es así. Es decir, vengo con la sensación de frustración, la sensación de qué rabia. La sensación de ha vuelto a pasar, pero les hemos tenido. Pero les hemos tenido. Es una derrota muy dura, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí, porque en los últimos años, creo que no se puede comparar esta derrota con los últimos años. En los últimos años era un Barça que literalmente no pudo competir contra el Bayern. En los últimos 5 enfrentamientos, el Barça no pudo ni competir contra el Bayern. Era paliza, 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 baño, baño, baño. Es así. Resultados mayores, menores, pero la sensación es que el Bayern era muy, muy, pero muy superior al Barcelona en todos los partidos. Hoy, en mi opinión, no ha sido así. En mi opinión, no ha sido así. ¿Es un 2-0? Es un 2-0. Siendo justos, ¿es un resultado que va acorde a lo que hemos visto hoy? No. Supongo que muchos de otros clubes vendrán aquí, se van a reír. Entiendo que los del Madrid vengan aquí a burlarse, tampoco sé de qué, porque estamos en septiembre, queda muchísimo. Pero creo que siendo honestos, todo el mundo sabe que hoy el Barça ha competido de tú a tú contra el Bayern. Esta es la realidad. Y que ha habido un momento en el partido que podía haber caído para uno de los dos bandos. Y cayó para el lado del Bayern. ¿Por qué? Muy sencillo. Goles que no haces, goles que te hacen. Es así. Y en la máxima competición europea, en la Champions, no puedes fallar lo que hoy el Barça ha fallado. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Tuvo una Pedri muy clara, que la paró Manuel Neuer, nada más comenzar, clarísima, minuto 8, clarísima. Luego tuvo una Robert Lewandowski, que no suele fallar, solo en el área, delante del portero, se iba alta, ocasión más que clara, pero más que clara. Luego tuvo otra Lewandowski de cabeza, la pararía Manuel Neuer. Luego un disparo de Rafinha. Es decir, el Barça tuvo 3 o 4 ocasiones clarísimas en el primer tiempo, pero clarísimas. Ocasiones que en otros partidos suelen ser gol. Y no se trata de que delante está el Bayern, no, es que no es el Cádiz, no, da igual, son ocasiones delante del portero, ocasiones que tú fallas. Que no es que te la hayan parado la defensa, no, ocasiones que tú fallas. Pero hay días que la pelotita no quiere entrar. Claro, hemos elegido el peor día para que la pelota no entre. Esto es así. Porque Lewandowski no suele fallar esas. Luego, en el segundo tiempo, ha tenido una Pedri que le dio al palo, que era una barbaridad. Estaba hasta Ferran Torres solo. O sea, es un fallo impresionante. Es decir, el Barça ha tenido ocasiones como para ganar este partido. Esta es la realidad. Y esto, en los anteriores partidos contra el Bayern, no había sucedido nunca. Nunca. Y luego ellos, claro, la mínima que tuvieron, no sentenciaron. El primer gol, tras un error en defensa, un poco que duda Marc-André Ter Stegen, Marcos Alonso, que no está bien en la marca, aunque también os digo, creo que Marcos Alonso no se le puede señalar por este fallo, porque Marcos Alonso, en mi opinión, ha hecho un partido muy digno, un partido muy bueno, lo que pasa es que la verdad es que cometió un error, gol, tras un córner, al primer palo, no te puede meter ese gol, no te lo puede meter. Lo que no puede ser es que por un gol te vengas abajo, y fue lo que nos pasó. Por eso hablo de fantasmas del pasado. En cosa de 4 o 5 minutos, cuando encima en el segundo tiempo el Barça comenzó bien porque tuvo una Rafinha muy clara, pues nos metió ese gol y en los 2 o 3 minutos la coge. Sané se va solo, yo no sé qué hacía la defensa, el gol de Sané. Ahí el Barça moralmente se vino abajo. No te puedes venir abajo por un gol cuando tenías el partido bastante controlado, donde el Barça estaba manteniendo a raya al Bayern de Múnich. Esta es la realidad. Y repito, hay formas y formas de perder. Yo sigo confiando en Xavi, sigo confiando en este equipo, porque hoy el Barça ha jugado bien. Y eso no me lo puede negar nadie. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido, porque esto es el fútbol, y así es el fútbol. Si tú tienes 4 o 5 ocasiones claras y no metes la pelotita, ellos no perdonan, ni más ni menos. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol. Pero sigo confiando en este equipo. Lo que no puede ser que estés jugando bien, estés controlando, estés llegando y por un gol te vengas abajo. Porque en 4 o 5 minutos echamos el partido a perder. Es lo que no puede ser. En 5 minutos hemos fastidiado el partido. En 5 minutos.
Luego sí que el Barça otra vez tuvo un par de ellas claras, pero claro, entre que la pelota no quería entrar, que físicamente ya empezamos a dar un bajón, que ojo, el Barça ha corrido, ha puesto una actitud impresionante y el Barça considero que ha creído hasta el último minuto, cosa que me ha gustado también. Hemos creído hasta el último minuto. Han puesto muchísimas ganas, el despliegue físico, el partidazo que ha hecho Pedri, fallos aparte, que no es un delantero, ya ha tenido dos buenas, es cierto, pero el partidazo que ha hecho Pedri es una locura. Dembélé ha jugado muy bien. Gavi, espectacular. Koundé y Araujo me han gustado también. Lo que pasa que luego todo engloba el resultado y la gente vuelve a decir, no, otra vez os pasan por encima. No nos pasó por encima el Bayern. Es mentira eso. Y también hay que decir que antes del descanso hubo un penalti a Ousmane Dembélé, que para mí es penalti. Y aparte que el árbitro en general estuvo muy casero y estuvo muy mal, perdonando amarillas, pitando faltas que no eran. A mí el árbitro hoy no me gustó nada. Que no es excusa, vale, pero a mí no me gustó nada. Y el penalti, para mí, a Ousmane Dembélé es penalti. Para mí es penalti. Porque llega tarde, porque Dembélé tenía la posición ganada, porque le traba la pierna. ¿No me parece un escándalo súper grande? No. ¿Pero se puede pitar? Sí, se puede pitar. Sí se puede pitar. Lo que me sorprende es que ni revisión. Ni revisión del VAR. Ya, yo hay cosas que no entiendo, pero como digo, la primera parte, el Barça jugó muy bien. Muy bien. Me sorprendió Marcos Alonso de titular, es cierto, la verdad que tiene experiencia y hoy se demostró que no jugó mal, repito, no jugó mal, pese al error que tuvo. Y un Barça que salió muy bien, con Pedri que tuvo una clarísima a los 8 minutos, un Barça muy activo, Pedri jugando muy bien. Luego jugadón de Ousmane Dembélé, minuto 16, la tendría Robert Lewandowski clarísima en el área, quizás de las más claras, porque es muy raro que Robert Lewandowski falle estas ocasiones de gol. Luego centro de Marcos Alonso y cabeza Lewandowski, ¿para dónde? Manuel Neuer, muy atrevido el Barcelona con una presión muy alta, un Barça valiente, un Barça sin complejos, un Barça que ha sabido competir, que ha sabido jugar de tú a tú, y eso es lo que pedíamos. Repito, se puede perder contra el Bayern y no considero que sea esto un drama, ni sea un fracaso, ni madre mía, ahora no. Has perdido contra uno de los mejores equipos del mundo, contra uno de los equipos mejor trabajados del mundo, ni más ni menos. Has perdido en casa del Bayern, no en el Camp Nou. Has perdido ante un rival muy bueno y tú has jugado muy bien. Repito, hay formas y formas de caer, hay formas y formas de perder. Hoy hemos competido bien y esto es lo que pedíamos. Y este era uno de los objetivos este año, ¿vale? El objetivo, lógicamente, siempre es ganarlo todo. Y vamos a soñar y vamos a pelear por ello. Pero sabemos que la Champions todavía está complicado porque el Barça es un equipo que todavía está sin trabajar bien. Por muchos fichajes que pues hemos hecho, es un equipo sin trabajar todavía. Pero pedíamos esto, no hacer el ridículo. Pedíamos competir en Champions y lo hemos hecho. Esto es innegable. Hemos competido. Que la pelota no ha querido entrar, es verdad. Que moralmente nos hemos venido muy abajo tras el gol, es cierto. Es cierto. Gavi me gustó mucho, qué actitud, la verdad, muy bien. Rafinha hoy no estuvo bien del todo. Y segundo tiempo, pues un poco más lo mismo. El Barcelona empezó muy bien, tuvo una Rafinha clarísima, nada más comenzar, a los 30 segundos. Y luego ya llegaría el gol de Lucas Hernández, minuto 51. Y a los pocos minutos el gol de Sané, el 2-0. O sea, nos veníamos abajo en 5 minutos. Luego entraría Frenkie de Jong y Ferran Torres por Gavi y por Rafinha. El cambio de Ferran Torres, la verdad, que no me gustó mucho. Yo hubiese metido antes a Ansu Fati. Es verdad. Y luego estaría Eric García por Christensen. Y luego al palo Pedri tras un jugador del Barcelona. Luego el Barça sí que dominaba, pero sin encontrar espacios, bastante ya cansados. Luego estaría Ansu Fati y que sí por Busquets y por Dembélé. La verdad, los cambios no me han gustado mucho, pero por lo general el Barça a mí me ha gustado bastante. El Barça ha jugado bien. El Barça creo que ha sabido competir. El Barça considero que, bueno, lógicamente es una derrota dura. Es una derrota que no nos esperamos. Pero bueno, es así. Las ocasiones creo que son 15 o 17 disparos del Barcelona. El Barça ha disparado más, el Barça ha tenido más la posesión, el Barça ha jugado bien. Pero esto es fútbol y en la Champions no puedes perdonar. Al menos esto que sirva de experiencia, que sirva para mejorar. Queda muchísima fase de grupos, queda toda la fase de grupos. Queda el partido en el Camp Nou, quedan los dos contra el Inter. Calma, queda muchísimo, esto considero que no es un drama. Es un bajón, es un bajón. Pero En fin, yo desde luego estoy pues un poco de bajón, un poco de ánimo mal, porque pensaba que el Barça, sabiendo cómo estábamos jugando, podíamos sacar un buen resultado, no por la derrota en sí, sino porque creo que este año sí que podíamos, y creo que me da más rabia, por ejemplo, este resultado que el 2-8, porque el 2-8 ya lo ves venir. Que nos iba a ganar una paliza, que estábamos jugando fatal, que sabías que el Barça no estaba bien, te lo esperas. Hoy el Barça ha sabido competir y encima hemos perdido, es lo que más rabia me da. En fin, chicos, mañana por supuesto lo analizaremos mucho mejor, más en frío. Ahora estoy
en caliente. Y por supuesto, quiero saber vuestra opinión, qué os ha parecido, vuestras sensaciones. Apoyad este vídeo con muchísimos likes. Si veo 7000 likes en la primera hora, subiré la video reacción. Estoy un poco afónico porque he pegado muchísimas voces y no me extraña. Y en fin, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.